Lo primero que hay que tomar en cuenta es que el presidente de los Estados Unidos no se elige por elección popular, eso se elige en función de los estados. Así que Trump tiene posibilidades de triunfo porque si él lograra retener los estados del Midwest, que son los estados de Wisconsin, de Michigan, de Ohio, si lograra retener Pensilvania, Florida, Virginia, pues definitivamente estaría quedándose 4 años más en la Casa Blanca. Ahora, teniendo en cuenta las declaraciones del vicepresidente Pence, donde afirma que los estadounidenses deben elegir entre la ley y el orden que promete el presidente Donald Trump y la anarquía de Joe Biden, ¿por qué los republicanos tiran a Partido Demócrata de socialistas y anarquistas? Bueno, el discurso de ley y orden es un discurso viejo, ese es el mismo discurso que utilizó Richard Nixon en la campaña presidencial de 1968 en contra del Partido Demócrata de Lyndon Johnson y Howard Humphrey, funcionó en 1968 y Trump está apostando a esa misma, a ese mismo discurso, a esa misma actitud. Yo creo que el 2020 es totalmente distinto al 1968 y resta por ver si ese discurso le surtirá efecto a Trump. En este momento las encuestas en los Estados Unidos indican lo contrario. ¿Qué podemos esperar esta noche, el último día de esta convención republicana, cuando hable el presidente Donald Trump? ¿Qué podemos además esperar en su discurso luego de todo esto que está pasando en el país, con la pandemia y con las protestas por la muerte de Blake? Por la muerte no, por el disparo de Blake. Bueno, con toda certeza, Trump va a ahondar más en el discurso de ley y orden, a crear los contrastes con Joe Biden. Me parece que Trump va a atacar fuertemente a Joe Biden. Fíjense que ayer y la noche antes de ayer, es decir, la segunda y la tercera noche han sido relativamente positivas. No ha habido tanto ataque visceral como la primera noche. Y yo entiendo que esta noche, que es la culminación del Partido Republicano, le van a tirar con la artillería pesada a Joe Biden, y una vez concluya la convención, pues entonces todos los caminos conducen a los 3 debates presidenciales que comienzan en septiembre hasta octubre. Entonces la elección sería el 3 de noviembre. Así que estamos comenzando la recta final de este proceso presidencial.